El siguiente video no tiene nada que ver con la serie de GTA San Junipero, está hecha única y exclusivamente para el concurso de Siren Dark Star 86, Esperanzas Loquenderas 2013. ¿A dónde vas, Leonardo? Me voy a estudiar magia y hechicería en Hogwarts. Pero si eso no existe. Claro que existe. Es más, ya llegaron a buscarme. ¿Ya estás listo? Claro, solo déjame despedirme. Bueno, creo que esto es un adiós, hasta nunca, Muggles. Acelera. Muy bien. Aquí vamos, Hogwarts. Ya llegamos, prepárate para un suave aterrizaje. A eso llamas suave. ¿Qué importa? Ven, te mostraré el lugar. Aquí aprenderás todas las cosas básicas sobre magia y hechicería. Esta es la entrada principal, donde te inscribirás después de que te enseñe el edificio por fuera. Este es el patio, aquí los estudiantes pueden salir a pasear y almorzar. Sí, mira mamá, soy mago, puedo volar. Veo que los estudiantes tienen mucha libertad. Claro, así de buenos somos, ¿me podrías dar un minuto? Ok. Tenemos un estudiante volando sin permiso en el patio, encárguense de él. Enseguida, señor. El de la chaqueta negra, deténgase si no quiere que abramos fuego. No, mi mamá no me ha visto todavía. Parece que valdrá la pena estudiar aquí. Disculpa, ¿dijiste algo? Mierda, parece que solo fue un sueño. Me parece que era un lindo sueño. Dos sueños seguidos, creo que dejaré de comer comida expirada. Mejor veo quién es. Ya me estaba haciendo ilusiones de ser un mago de verdad, qué decepción. ¿Quién podrá tocar el timbre tan temprano? ¿Acaso no saben que algunos duermen todavía? Ah, pero si son ustedes, ¿qué hacen aquí? Recuerda que íbamos a devolver esa chaqueta rota que nos vendieron en esa tienda. Y si no nos daban el reembolso, íbamos a hacerle a la vendedora algo peor que quemar su negocio, matar a su familia, violar a sus hijos, destripar a su perro, cortarle sus brazos uno por uno, quejándonos con el gerente. Tienes razón, se me había olvidado. ¿Qué estamos esperando? Vámonos ya. Muy bien, vamos a reclamar nuestro reembolso. Venimos a devolver esta chaqueta rota que nos vendió, exigimos un reembolso, señorita. Por su bien espero que nos haga caso. Jajaja, aquí no damos reembolsos. Hoy no es su día de suerte, señorita, hoy estoy de mal humor, más le vale darnos nuestro dinero. Los que tienen mala suerte hoy, son ustedes, miren alrededor de la tienda y verán a lo que me refiero. Pero qué demonios. Día de ofertas. No. Rápido, tenemos que irnos de aquí. Jajaja, ya es demasiado tarde, yo me escaparé por atrás y cerraré con llave. Ofertas. Rayos, ya están aquí, no hagan ningún movimiento, así no notarán su presencia. Ofertas. 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 Ofertas, demonios, no puedo moverme. Yo tampoco, son demasiadas. ¿Qué hacemos ahora? Si me muevo terminarán pisándome. Aléjense locas. Alguien, ayúdenme. Me parece que te excediste con el plan de escape. Lo siento, era la opción más sencilla que había. Quemar el edificio junto con las personas que estaban adentro, no me parece una opción muy sencilla que digamos. Bueno, era eso, o esperar 5 horas a que ellas terminaran de comprar toda su ropa. En parte tienes razón. Pero ¿qué carajo pasó aquí? Todo el edificio está quemándose. Rápido, llama a los bomberos y pide refuerzos. Entendido, señor. Mientras tanto yo buscaré al culpable. Hay un incendio.
Rápido, salven a las mujeres y niños primero. Creo que ya está claro quién es el culpable. El negro de ahí. Estás bajo arresto. ¿Pero qué? Si yo no he hecho nada. Eso es lo típico que diría un negro. Rápido todos, atrapen a ese criminal. Vamos todos, capturemos a ese asqueroso negro. ¿Cómo te atreves a quemar ese edificio? No te saldrás con la tuya, criminal. Mierda, ¿por qué a mí? Negro. No oro, otra vez no oro. Negro. ¿Viste? Fue un final feliz para todos. Si a esto se le puede llamar final feliz, supongo que sí. Mierda, esto no es un final feliz. Alguien ayúdeme.